En este último domingo del mes de enero y cuarto domingo del tiempo ordinario, como todos los domingos, quiero invitarlos a no quedarse en casa, sino antes bien a participar de la Sagrada Eucaristía como un banquete de encuentro, de familia, que nos fortalece nuestra fe y que nos anima a seguir caminando. Hoy nos ilumina el Señor a través de la palabra en dos textos fundamentales. Son cuatro lecturas, pero yo hablo de dos: Deuteronomio 18, 15, 20 y Marcos 1, 21, 28. En esos textos se va a manifestar que Dios llama, hay una vocación, y la vocación es un llamado de Dios al servicio, un llamado de Dios a entrar en contacto con la comunidad para ser portavoz de Dios. Y todos nosotros tenemos vocación. Vocación es llamado y vocación es envío. Pues qué bueno que en el libro del Deuteronomio Dios se nos revela como el que camina con el pueblo, el que suscita en el pueblo alguien portavoz. Y entonces todos los que tenemos vocación, todos los cristianos, debemos convertirnos en portavoz del Señor. Y así se nos revela el Señor como cercano, el que camina, el que no atemoriza, sino el que habla con amor. Y por eso Él suscita en su pueblo profetas. Ello nos va a permitir entonces, mis hermanos, unas relaciones personales con Dios y un reconocer al verdadero profeta. Y yo quiero llamarlos a todos los que toman la palabra de Dios y evangelizan, a que no hablen en nombre propio, a que no siembren temor y que no hablen con arrogancia. Eso cae también para mí. Es un llamado que Dios me hace y que hace a todos los sacerdotes y que hace a todas las personas que toman la palabra de Dios y hablan palabra de Dios. Reconocer el profeta es importante en el libro del Deuteronomio, allí para el pueblo de Israel, y ello nos va a introducir al texto del Evangelio. Por eso el profeta no surge a sí mismo, sino que es puesto por Dios. No se autonombra. El verdadero profeta tiene que ser escuchado porque es presencia de Dios y además es fiel al mensaje. Todos estos elementos, a grosso modo, van a mostrar que la persona de Jesús, el Mesías esperado, es realmente el profeta. ¿Por qué? Porque enseña con autoridad. Y allí viene un elemento fundamental en la reflexión de hoy, porque la autoridad es hecha para el servicio, la autoridad se manifiesta en el testimonio. Jesús tiene autoridad. Él es un maestro, pero no es como todos los maestros, sino que enseña con autoridad. Y tú como cristiano, ¿eres como cualquier cristiano o tienes autoridad moral? ¿Como padre de familia eres como cualquier padre de familia o eres de esos padres que tienen autoridad? ¿Como catequista, como sacerdote, tengo autoridad? Me tengo que ir preguntando ello. Y la autoridad no viene por el que grite, el que se imponga, sino por el que sirve, el que dice la verdad, el que muestra a Dios en su obrar, el que muestra a Dios con su palabra. Jesús, el verdadero profeta con autoridad, tiene poder para revelarse, y Él se revela de tres maneras según el plan del Padre: por la voz del Padre, por su predicación y por las obras. ¿Cuáles obras? Milagros, sanaciones, liberaciones. Pero ¿por qué los demonios lo reconocen? ¿Y por qué los demonios dicen, sabemos quién eres, eres el santo de Dios? Es una obra buena, aparentemente, porque el demonio es el padre de la mentira y trata de engañarnos, pero Jesús los manda a callar. ¿Por qué mandarlos callar si no están diciendo nada malo? Claro, es que la apariencia de verdad, la apariencia de bondad, pero ellos están dañando el plan salvífico trazado por el Padre. Jesús se debe revelar en esas tres maneras: por su voz, por su predicación, por la voz del Padre y por las obras. Y el demonio no tiene por qué revelarlo. Y ello nos va a volver al texto primero de Deuteronomio. Hay que descubrir al que habla en palabra de Dios, el que habla en nombre de Dios. Hay personas que están hablando cosas que al parecer son ciertas, con apariencia de verdad, pero realmente están engañando. Y eso hay que reconocerlo.
los espíritus inmundos engañan. Por eso el Señor los manda callar. El mal siempre se disfraza de bien. Y en esa sociedad tan distante de Dios, surgen muchos falsos profetas. Decíamos, el profeta lo nombra el Señor. Y hay mucha gente autorrevelada, que se revela a sí mismo y dice, voy a formar una iglesia. Como el Señor me ha iluminado, yo voy a ser diferente, voy a segregar, voy a dividir. Falsos profetas. Yo solamente les pido hoy, mis hermanos, déjense inundar por la palabra de Dios, abran el oído, abran el corazón y dejen que Dios les hable al oído, que Dios les muestre el camino. Señor Jesús, vacíame de mí, lléname de ti y haz de mí un don para ti y para mis hermanos. Feliz día para todos, que el Señor y la Santísima Virgen María les bendiga y les acompañe en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Unidos siempre en la oración y nos vemos en la Eucaristía Dominical.